Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Por las mañanas las aves cantan, las complaciéndolos para toda mi gente. De verdad, también les enviamos un bonito y cordial saludo con muchísimo cariño. Por ahí ya tenemos temas pendientes, claro que sí, vamos a darle salida a toda la música que nos están solicitando, a toda la gente bonita que nos acompaña. Nos vamos a ir con esto de los temas pendientes solicitados, se los enviamos con mucho cariño, son los caminos de Michoacán, de lo que nos están pidiendo en esta bonita noche, se lo enviamos mi compa Frank, márquele viejo.
morena. Ahora pan iré a buscarte, la campana en Pedernales. Pascua y mi Escalante, también a Río de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando, y saber en dónde está, porque me la están negando. Díganle que ando en Saguayo y yo bonitos temas, solicitó el tema de los caminos de Michoacán. Nos complacimos en esta muy bonita noche por ahí de los temas que teníamos pendiente. El repertorio con mucho cariño para la gente que estaba mirando la televisión en vivo. Les enviamos un bonito y cordial saludo a donde quiera que se encuentren, por ahí los que nos están mirando de otras partes del país, por ahí también a la gente que nos está mirando desde la Unión Americana. También les enviamos el bonito y cordial saludo en esta noche. De verdad, gracias por habernos invitado. Vamos a unirnos continuando en el comando de los bonitos temas. Vamos a seguir avanzando en el comando de la música de los temas que teníamos en el repertorio, los amigos de la banda Nueva Era. Complaciéndonos con muchísimo cariño a toda mi gente bonita que nos acompaña, aquellos que ya están disfrutando de los antojitos. También les enviamos un bonito cordial saludo con mucho cariño a toda mi gente por aquí de esta muy bonita comunidad. Entonces, por aquí les enviamos el saludo en esta noche. Hoy que estamos de fiesta patronal con mucho cariño en honor a San Isidro Labrador. Por aquí les enviamos el saludo muy especial. Pues mientras continuamos con más de los temas, seguimos avanzando con más de la música. Y nos encargan un saludo para la familia Aguilar Saldierna de parte de Jorge González. Ahí quedó complacida amiga María Teresa Rocova con su melodía. Mi compa,
de los temas que teníamos pendientes en esta muy bonita noche. Vamos a continuar con la comadre de la música, vamos a seguir dándole salida a todos los bonitos temas que tenemos en el repertorio con mucho cariño, por ahí tengo pendiente. Ahora sí vamos a conversar el temita, como estamos ahorita, el tema de los Kitchen Recuerdos. Por ahí lo estamos mandando, claro que sí. Nos vamos a conversar con las personas que nos estamos invitando con mucho cariño. Vamos a tratar de darle salida a la bonita música que tenemos pendiente en el repertorio. Ándele, el son de la rabia. Claro que sí, ahorita vamos a enviarle de los solicitos también que nos están solicitando los pequeñines. ¿Quieren zapatearle? Claro que sí, ahorita se los vamos a enviar también. De los solicitos que nos están pidiendo con mucho cariño en esta muy bonita noche. Por ahí vamos a continuar avanzando en la comadre de la música. El tema que tenía pendiente de Tristes Recuerdos, se lo vamos a enviar con mucho cariño para la personita que nos lo estaba solicitando en esta muy bonita noche. Vamos a tratar de darle salida a toda la bonita música que tenemos para todos y cada uno de ustedes. André, pues el temazo del carretonero hasta el cielo, para recordar con mucho cariño a María Trejo, le enviamos el saludo también hasta el cielo, que nos acompañe, compadre, a la personita que nos estaba solicitando este bonito tema, se lo vamos a enviar, el temazo también del carretonero, de los temas pendientes, vamos a tratar de complacernos en esta muy bonita noche, pero ahorita nos vamos con eso que yo tenía pendiente y hace rato, compadre, el temazo de los Tristes Recuerdos, lo vamos a enviar con mucho cariño, nos hemos solicitado, viejo, lo conocemos, mi compa Frank, márcale pues, viejo. Muchachos, se llegó el momento de correr por acá la lista de los mayordomos y mayordomas. Y ya están por acá las muchachas, las de las manos santas. Reina en blanco.
Graciela en blanco. Elba en blanco. Dora en blanco. Liz, segunda mayordoma. Se va a hacer la siguiente rifa de las personas que están en Estados Unidos. Bueno, nos llega un saludo para Vane de parte de Susi. Dalia Barrón en blanco. Flor Saldierna, primera mayordoma. Susi Saldierna en blanco. Hoy Susi, ¿no te tocó? Bueno, ahí está conectada Susi. Flor Aguilar en blanco. Vamos a ver a quién elige. San Isidro Labrador para mayordomos y mayordomas en su edición 2025. Elvira Hernández en blanco. Marcela Hernández, segunda mayordoma. Ánimo, muchachos. Adiós, un quedó. Ya las listas, mayordomos y mayordomas por aquí para la fiesta, compadre. Vamos, ahorita continuando en la comanda de los temas que teníamos pendiente. El temazo del carretonero, de la música que nos habían solicitado en esa noche. Vamos a tratar de complacerlos con muchísimo cariño para toda la gente que nos acompaña. Vamos también de los temas solicitados, mi compa Frank. ¿Dónde anda, viejo? Y es el carretonero, de los temas solicitados. Se nombrará la tercera mayordoma. Jessica Hernández. Andrés, por aquí queda el anuncio de la tercera mayordoma, Jessica Hernández. Era el último nombre que nos faltaba. Ahora creo que sí ya concluyeron con las mayordomas para esta bonita fiesta, compadre. Vamos, tonitos, con así, continuando en el comando de los temas que nos habían solicitado. El temazo del carretonero. Te lo solicitado mi compa Frank. Márcale pues, viejo, se lo enviamos.
tenía Fortino. Traía un cajón de madera con el cuerpo de su niño. Venía dispuesto a matar quien detenga su camino. En una casa bonita de la hacienda La Rosita, Florentino tocó la puerta, le respondieron ahorita, para aparecer después una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió al ver al carretonero. Yanira Hernández, Esther Ibarra y Marcial Saldívar. Ándale, pues el temazo de Ojitos Negros para todos los mendiolas de La Cañada. Ándale, pues claro que sí. Ahí queda un saludo para nosotros, el temazo de Ojitos Negros, claro que sí. Ahorita saludamos el día de esta muy bonita noche de los temas que tenemos en este. Para todos y cada uno, se vamos a tratar de conocerlos. Para toda la gente que nos acompaña. Nos vamos a ir con esto, mi compa Frank. Thank you.
solo en la ausencia de esa mujer. Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. A todos hermanos, que es un capricho el que vas a hacer. Que no te digan, que no te cuenten, que tú me quieres y yo también. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Ojitos negros encantadores, bien de mi vida ausente, lejos de ti. Queda con mucho cariño de los hemos el del temazo de Ojitos Negros, los complacimos en esta bonita noche. Claro que sí, por aquí vienen a hacer más anuncios. Por aquí vienen a hacer más anuncios, rifas, sorteos. Pero ya se va la botella que estaba rifando. Se va a realizar la rifa de los hombres mayordomos de México. Noé Aguilar en blanco. Isidro Suárez en blanco. Tomás Aldierna en blanco. Jesús Suárez, primer mayordomo. Juan Carreón, segundo mayordomo. Ahora sigue la rifa de los mayordomos de Estados Unidos. Enrique Chávez, segundo mayordomo. Aldín Suárez en blanco. Martín Saldierna, primero mayordomo.
Bueno, pues acabamos de escuchar la lista de los mayordomos hombres que salieron sorteados para organizar la fiesta en su edición 2025. Nos pidieron que les diéramos a conocer estas listas de cooperaciones. Bueno, menos mal que las pusimos aquí en cartulinas y no en las pantallas gigantes de los grupos musicales de los que no cooperaron. No, no se crean, es la lista de la gente que tuvo a bien hacer algún donativo, alguna cooperación. Por acá dice Leobardo Aguilar, $200, Julio Saldierna, $100, Patricia Barrón, $300. Juvencio Vázquez, 20, Francisco Vázquez, 50, Víctor Vázquez, 25, Hilaria Torres, 25, Juvenal Vázquez, 100, Margarita Vázquez, 100 y Javier Saldierna, $100. Bueno, todas las cantidades son en dólar. Delfino Saldierna dice 1020 y 8600, 4 cubetas de pintura. Pues bueno, ya no lo entendí si al final fue una suma o qué fue lo que pasó ahí. Pues es lo que aparece en esa lista. Por acá dice cooperación para la barbacoa, Reinaldo Saldierna, 1500. Cristo Saldierna, 1500. Beto Suárez, 2500. Martín Saldierna, 2000. Gina Camacho, 2000. Dagoberto Saldierna, 2000. Alfredo Suárez, 300. Suárez 500, Juan Carrión 1000, Lalo Saldierna 1500, Federico Martínez 200, Luis Ares 500, Ángel Saldierna 200, ¿qué dice dólar? Y Alfonso Saldierna 500, total 16,000 más $200. Bueno, eso es lo que se acumuló para la barbacoa.
Sinaloa. Hay una cooperación también para la pólvora. Tomás Aldierna, 200. Alberto Aldierna, $200. Tomás Aldierna, 2,000. Alberto Aldierna, $200. Ricardo Aldierna, $100. Tito Aldierna, $100. Daniel Aldierna, $100. Matilde Aldierna, $100. Marcelino Aldierna, $50. Rogelio Aldierna, $100. Rogelio Junior, $100. Recolectó el señor Rogelio Aldierna, total en pesos, 15,872. Por allá dice Giovanna Aldierna, $100. Eury Aldierna, $100. René Martínez, $100. Federico Martínez, $100. Noé Rucova, $100. Recolectó el señor Tomás Aldierna, en total 8,400. César Martínez, $700. Y Nacho Chávez, $300. Eso es lo que aparece en esta lista de la cooperación para la pólvora. Una cooperación también para la banda. Aldín Suárez, 8,000. Domingo Aldierna, 8,000. Carlos Aldierna, 4,000. Juan Barrón, 8,000. Mateo Castillo, 4,000. Alexis Martínez, 4,000. Juan José Aldierna, 8,000. Oscar Flores, refrescos y cerveza para la comida, 4,550. Es una cooperación para la banda, para refrescos, para cerveza, que se estuvo repartiendo en la comida. Por acá hay más cooperaciones para la fiesta de San Isidro. Aparece Lidia Aldierna, 250. Soledad Aldierna, 250. Nancy Hernández, 250. Aurora Juárez, 250. Luisa López, 200 más 700 del coro. Enedida Aldierna, 300. Cira Hernández, 100. Olivia Juárez, 500. Angelina Chávez, 250. Elba Hernández, 250. Rubén Suárez, 250. Elia Chávez, 250. Dora Elia Chávez, 250. Hilda Chávez, Arlet Chávez, Nayeli Suárez, Crisma Camacho, Ramona Aldierna. Bueno, las anteriores, 250. Ramona Aldierna, 500. Reina Aldierna, 250. Alejandro Suárez, 200. Ángela Aldierna, 300. Maribel Aldierna, 1,720. Gisela Cecilia Aldierna, 1,720. Leticia Chávez, 1,700. Simona López, 250. Por allá dice que hay más, $100, más $100, más $100. Marisela Martínez, por allá dice 500. Andrea Mendoza, 250. Graciela Carrión, 250. Sagrario Castillo, 200. Francisca Torres, $50. Octavio Barrón, $100. Matilde Aldierna, $500. Ignacia Aldierna, $20. Zoila Suárez, 30. Luz María Suárez, 30. Maricruz Suárez, 1,000. María Isabel Suárez, 750. Yuri Suárez, 500. Cecilia López, 300. Elba Aldierna, 500. Mercedes Aldierna, 200. Hortensia, no sé. Silva, 200. Juanita López, 250. Candelaria Aldierna, 200. Juanita Castillo, 300. Consuelo Barrón, 250. Carla Chávez, 200. Sotero Suárez, 250. Irma López, 250. Esta es una cooperación para la fiesta de San Isidro. Flores naturales, por allá dice Yolanda Aldierna, $70. Maritza Chávez, $70. Teresa Hernández, $70. Norma Suárez, $70. Yadira Suárez, $70. Heidi donó el mantel. Marisela Lámparas Solares. Olga pagó la danza. Marta Chávez, 1,000. Montserrat Aldierna, donación de dos cruces. Dos cruces de campo. No, la verdad no sé qué más diga. Por allá dice telas para adornos y traje de San Isidro, por allá 1,718, del carro alegórico,
y compra de pantalón 200 flores de la novena 4600, pago la realización de la campana para el carro alegórico 180, manta 450, compra de un portacirio 2500, compra de una cruz para el campanario 1900, pago de tamales para la cena 250, pago del coro 2100, compra de agua 255 y para la danza de la tarde 500. Cooperación para los trabajos de la iglesia, pago semanal, Héctor Suárez 7000, Daniel Suárez 7000 e hijo. Dinero, dice, de la rifa del becerro se gastó en el trabajo de la rampa y en total fueron 12,000 pesos. Instalación de la luz de adentro, pintura de adentro y afuera, construcción de la rampa y barandal, instalación de un nuevo contador para la luz, 220. Bueno, y hay más gastos, dice por allá, 10 tabicones, 7,500, 2 floratel, a ver, no sé si sean 7,500 o 75, no sé qué sean los tabicones, no hay alguien aquí que nos diga, no, bueno, 75 o 55, no sé, deben de ser 75 porque estamos dos puntos, después dice 2 floratel, 55, 2 kilos de alambre, 100, un helecho, 275, por allá vienen 18 follajes de helechos, 4,410. 4 canastas, 900, 11 medallones, 1,650, 5 tabicones más, 37,50. Una bolsa de seguro, 58, 1 kilo de silicón, 300, un paquete de limpiapipas, 100, 6 paquetes de FOMI, 600, 2 floratel, 55, pago de mano de obra para los arreglos, 2,500. Y los gastos de trabajos que se hicieron en la capilla en materiales fueron 39,797, gastos de mano de obra 34,500, banda 40,000 y pólvora 28,000. En total fueron 142,297 pesos gastados. Y bueno, pues de antemano muchas gracias a todas las personas que tuvieron a bien y voluntad de cooperar para la realización de esta fiesta en su edición 2024. Hay gente que no aparece en estas listas, sabemos que hubo más personas que estuvieron cooperando y realizando algunas cuestiones para la realización de este gran evento. Que San Isidro Labrador y nuestro Padre de Dios se los multiplique. Muchachos, pues bueno, muchas gracias a todos los que cooperaron. Hay obras que se están realizando aquí en la capilla. Y bueno, el día de hoy se están estrenando. Gracias también allá a nuestra patrocinadora Tere Rukova, que nos está patrocinando para enviar estas imágenes. Los temas solicitados en esta noche se los enviamos con mucho cariño. Le echale a mi compa Freddy, mi compa Diego. Gracias.
para el ángulo de la y la chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella habla de todo, no te pierdes su trote. We'll be right back.
Thank you.
esa yegua la sale pajarera, pa' enseñarles a echar una mandana y montarla y quitarle lo matrera.
Bueno, pues ahí estuvo un palomazo en este día. Se quedó un torito, nadie lo quiso quemar.
Bueno, pues así es como hemos culminado, cerrando con broche de oro este bonito evento de fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador. Pues no nos resta más que decirle gracias a toda la gente que ha estado siguiéndonos a lo largo y ancho de este espectacular día de fiesta aquí en Las Tuzas Alaquines. Y bueno, los esperamos en la siguiente emisión. Mil gracias a nuestra patrocinadora María Teresa Rukova. Gracias por habernos invitado. ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima, muchachos!